A veces la oscuridad me habla. Es una voz que me susurra. Aguanta, aguanta. Ya habrá oportunidad de platicar con alguien. Pero es difícil que eso pase. La gente se asusta cuando comprende qué clase de ayuda necesito. Cuando entiende que no quiero estar solo. Que tengo muchas ganas de contar cómo llegué aquí. Cómo terminé en el fin del mundo. No vuelvas a pedir traerte por estos rumbos, ¿eh? Ya ves que está muy solo y puedes morirte de insolación. No se preocupe, don Gume. Los mexicalenses somos re buenos para el calor. Aquí, aquí es el pozo. Es encrucijada. Suerte para ti. ¿Dónde está todo el mundo? Qué raro. No veo ni una gallina, ni un perro. Nada de nada. ¿Se le ofrece algo, joven? ¡Ah! ¡Anda perdido! No. Solo que aquí me dejaron... ¿Cómo yo aquí? Don Gume, un ranchero me trajo. Disculpe. ¿Va a comprar algo? ¿O solo está de visita social? Una soda. ¡Dámela del refri! Son 10 pesos por cualquiera. Y todas esas son cosecha 1939, ¿eh? Son de la mejor. Su sabor es... ¡uf! ¡Insuperable! ¿Qué tiene que ser bebible? Mira, pues, ve al pozo que está a un lado de la carretera. Ahí hay agua buena, tómate la que quieras. Es gratis. Siempre ocurre cuando un forastero nos visita. Vamos a casa de Don Hilario, aquí enfrente. Él sale por ahí sus heridas. Siéntese, joven. Ahorita le curamos esto y le sacamos todos los vidrios. Magustín, gracias por traerme a este joven caballero en apuros. No, no fui yo, Don Hila. Fue Gume. Nos debió una ofrenda y... ¿Cómo se llama, su excelencia? Soy Esteban. Oh, don Esteban. Es un placer conocerlo. Yo soy Hilario Cepeda. Y el aquí presente es Agustín Covantes. Mucho gusto, pero... con lavarme un poco la herida y con unas aspirinas tengo. De verdad. Primero, lo primero. Usted ya ha sangrado lo suficiente. Ahora falta coser la herida para que no se infecte. Luego habrá que presentarlo a nuestros vecinos. Agustín, ¿qué hora es? Las 7 pasadas, don Hila.
no tarda en oscurecer. Ahora me toca vestirlo decentemente, ¿eh? Y no con esos trapos que trae, señor mío. Perdón, pero quiero llegar hoy mismo con mi familia. ¿Hay algún camión que pase por aquí pronto? A veces pasan autos, a veces un tráiler. No se mueva, joven, que ya casi termino. Cuando vuelva, le tendré su traje. Ya verá qué bonito. Disculpe, pero estoy harto de este lugar. Tengo toda la tarde queriendo salir de aquí. Dicen que hubo un temblor y se lo tragó la tierra. Nadie quedó para contarlo, nadie. Desde entonces el pozo es tierra muerta, puro polvo negro. ¡Espere un momento! Pero a mí me dejó ahí, en el pozo. Un ranchero de por acá, Don Gume. Allí murió Don Gume, en esa curva que es bien peligrosa. Traía varios galones de gasolina. Quedó todo chamuscado el pobre. Dígame, joven, ¿vio la piedra negra? Sí, oiga, ¿por qué? ¿Es importante? Solo si el monolito lo vio usted. ¿Y eso qué quiere decir? Los únicos que me vieron y platicaron conmigo fueron el enano, un tal Agustín y un sastre, Don Hilario. No me diga que... De Agustín no sé, pero Don Hilario era mi padre. Lo mataron por estos rumbos. Buen sastre, mi viejo. Así lo recuerdo. ¿Y usted? Así, como dice. Así, buen sastre. Muy perfeccionista en su trabajo. ¿Se siente mal, joven? Me falta el aliento. Te voy a ser sincero, chavalo. En la próxima curva de la carretera, tú te desapareces. ¿Me entiendes? ¿Por qué yo? Porque hasta allí llega la influencia del pozo. ¿Y qué va a pasarme después de eso? No lo sé. Para mí, ustedes... Bueno, ustedes... un fantasma. ¡Nos debió una ofrenda! ¡Y puedes morirte de insolación! ¡No vuelvas! ¡Le tendré mi traje! Ya se me hacía que lo había visto antes, joven. Mire esto. Llevaba perdido 6 días. Había ido de camping el fin de semana. Y nunca volví. ¡Espere! Mire, joven. Le voy a proponer algo. Cada fin de semana yo voy a dar la vuelta por estos rumbos. Con gusto viajamos juntos un rato y... si puede, traiga también a mi viejo. Dígale que me gustaría que me hiciera un buen traje, como cuando era niño. Y necesitaba uno para las graduaciones. ¿Acepta? Acepto. Por supuesto que acepto. Mi nombre es Hilario Cepeda. Dígale al viejo que tiene 13 nietos entre mis hermanos y yo. A veces la oscuridad te habla. A veces solo quiere jugar contigo. Que le hagas caso, que la tomes en cuenta, como yo aquí, como tú, ahora.